Así es como terminó la pelea de gallos, la cual fue realizada en técnica mixta. Y es este el resultado que vamos a conseguir trabajando con diferentes materiales, entre lápiz grafito, lápices acuarelables, etc. Me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto al resultado que se consiguió con la pelea de gallos. Y si es posible que todos ustedes me ayudaran a encontrarle un nuevo hogar, a un nuevo propietario, una persona que adquiriese este trabajo, conocido, familiar, amigo, no importa, pero donde pueda ser apreciado y respetado por todo el trabajo que lleva consigo. De todos modos, gracias y nos vemos en un próximo video.